Hola amigos de YouTube, en este video vamos a explicar los tipos de conectores que tienen las tarjetas gráficas y también vamos a conectar 5 monitores a la vez. Espero que vean el video completo, que se suscriban a mi canal, dejen un comentario y un like. En este video vamos a hablar sobre los conectores de las tarjetas gráficas. Aquí tengo varios modelos de tarjetas gráficas y sus diferentes conectores. Vamos a verlo uno por uno y aprender un poco sobre esto. Aquí les muestro unos posibles conectores que vamos a utilizar en las tarjetas gráficas para convertir el video. El primer puerto que vamos a hablar es el puerto VGA. Este puerto consiste en 15 pines. Esta conexión puede transmitir resoluciones que llegan a Full HD de 1920 a 1080. Y hay que tener en cuenta que es una conexión analógica. En el mercado podemos encontrar este tipo de cables. Tenemos que tener en cuenta que entre más resolución, más posibilidades hay que la imagen se vea degradada al ser analógico. El siguiente puerto que vamos a hablar es el puerto HDMI. Este puerto transmite señal de audio y video. Como puedes ver, lo encontramos en todas las tarjetas gráficas. Suele utilizarse también en los televisores. Los conversores que podemos utilizar para ese HDMI es el siguiente. Un HDMI a VGA. Que se conecta al puerto HDMI y a un monitor VGA. Este lo utilizamos cuando el monitor es solo resolución VGA y no tiene puerto HDMI directo. De resto, ya utilizaríamos solo el cable HDMI a HDMI. Otro puerto muy conocido en las tarjetas gráficas es el puerto DP, DisplayPort, que es este. En ese DisplayPort podemos conectar de DisplayPort a DisplayPort en una pantalla que tenga puerto o un conversor. En el caso de DisplayPort, el cable viene así. Es parecido al HDMI, pero la diferencia es que no tiene una ranurita acá y los pines son distintos. Y la resolución es mucho mejor en este. Esta se utiliza, se puede conectar a la tarjeta gráfica. Así es. Y a las pantallas que tengan el mismo puerto, como esta por ejemplo. Esta pantalla tiene el mismo puerto. Aparte de este cable también podemos utilizar este conversor. Este conversor es de DisplayPort al puerto VGA, cuando la pantalla tiene puerto VGA nada más. Y lo conectamos de la misma forma al DisplayPort. Y aquí conectamos el cable VGA a la pantalla. También podemos encontrar DisplayPort a el puerto HDMI cuando lo vamos a conectar a un televisor o a una pantalla que solo tiene puerto HDMI y lo conectamos de la misma forma. Y aquí conectamos el HDMI. Ahora vamos a hablar del puerto DVI. Este también podemos utilizar los siguientes conversores: de DVI a VGA o de DVI a HDMI y lo conectamos de la siguiente forma. Listo. Esto cuando la pantalla tiene es HDMI y el otro cuando la pantalla tiene VGA. Bueno, entramos en la práctica. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 monitores que los vamos a conectar de diferente forma. El único monitor que tiene VGA, DisplayPort y HDMI es este, así que este lo voy a conectar a HDMI.
Este otro, ya es viejito el monitor, lo voy a conectar a puerto VGA. Este otro, vamos a ver, lo voy a conectar a puerto VGA. Este último a puerto VGA. Y el último también a VGA. Podemos hacer esos cambios a VGA, pero si tengo 5 monitores, todos HDMI, también los podemos conectar, o todos DisplayPort. ¿Cómo los conectamos? Acá, en el HDMI, conectamos un HDMI a VGA. Todos los DisplayPort los tengo conectados. ¿Cómo los tengo conectados? Un DisplayPort, este, a VGA. El segundo DisplayPort a VGA. Y el otro, también a VGA. Todos los DisplayPort los tengo a VGA. Obviamente la resolución me la da el monitor. La estamos bajando de resolución, pero es para hacer la prueba. Si tenemos DisplayPort a DisplayPort, es mucho mejor. Pero acá estamos probando los conversores. Y aquí conectamos en el DVI, un DVI a puerto. Miren, un DVI a HDMI. Ya después de haber conectado todo esto, lo que voy a hacer es encender la máquina. Y vamos a ver cómo nos da los 5 monitores a la vez. Ya me dieron 2. Ya están los 5 monitores a la vez. ¿Cómo configuro los 5 monitores para que queden en orden? Me explico. Digamos, yo voy a abrir una ventana. Este es el monitor principal. Yo ahora voy a abrir una ventana y que me queden así el orden. ¿Bien? Vaya, vaya, vamos al otro monitor y al último monitor. ¿Bien? ¿Cómo hago? Es muy fácil. Vamos al escritorio, clic derecho, configuración de pantalla, y aquí me van a aparecer los 5 monitores ya detectados. Lo que hacemos es detectar y le damos el orden. Cada monitor tiene un numerito, el 1, el 4, entonces yo lo pongo, depende en el orden que quiera, para poder hacer este efecto. Una de las ventajas es que yo puedo utilizar una pantalla aquí, de esto por ejemplo. Vamos a abrir una, aquí puedo utilizar esta, vamos a abrir otra, esta la puedo utilizar acá, y vamos a abrir otra, esta la puedo utilizar acá. Puedo hacer 5 trabajos simultáneamente.